El balance legislativo del Congreso de La Paz es trascendental. Reformas de alto impacto social que aprobó han contribuido a reducir las desigualdades, enfrentar la corrupción y alcanzar la paz, el sueño de todos los colombianos. Ahora nos preparamos para el fin del conflicto. El marco jurídico para la paz estableció reglas de juego claras para que los colombianos conozcan la verdad y se aplique la justicia. Son los colombianos quienes tienen la última palabra. Gracias a la aprobación del referendo por la paz, los colombianos podrán ser consultados frente a un acuerdo de paz al tiempo con procesos electorales, porque la paz es de todos. El Congreso de la Paz reconoció a las víctimas. De esta forma dio un gran paso para saldar una deuda histórica con verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Un logro alcanzado con el liderazgo del presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo. Y hoy la ley de víctimas es una realidad y estamos pagando una deuda ética, una deuda moral, con millones de compatriotas que antes eran mirados con indiferencia y en algunos casos con desprecio por parte del Estado y de la sociedad. El licor ya no va al volante. Tras años de intentos fallidos, el Congreso se unió para castigar drásticamente a los conductores ebrios, reduciendo los índices de accidentalidad e impunidad. Recursos para el campo como nunca antes. Esto gracias a la ampliación del cobro del 4 por mil, que de forma histórica destinó más de 5 billones de pesos para resarcir la antigua deuda con los campesinos. La crisis carcelaria no daba espera. Por eso se aprobó el Código Penitenciario, que les brindó a las autoridades herramientas para desactivar esta bomba de tiempo. La competitividad es progreso. Gracias a la Ley de Infraestructura, el país dará un salto en su capacidad para intercambiar productos con el mundo a menores costos. Nuestros héroes con todo el respaldo. El Senado aprobó la ley que financiará la defensa de los miembros de las Fuerzas Armadas cuando sean investigados por actos propios del servicio. En guerra contra la criminalidad. Por eso fue endurecida la ley de extinción de dominio, para castigar el crimen organizado y golpear la impunidad. Más transparencia, más democracia. Como presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo firmó un convenio para blindar la contratación del Senado contra la corrupción. El Congreso se la jugó por la paz. Por eso difundió las campañas a nivel nacional No Más Víctimas, Merecemos la Paz y Día Víctimas. Las dos clamaron por poner fin al conflicto armado que ha dejado más de 6 millones de víctimas y que hoy tiene una nueva oportunidad. No más víctimas. Merecemos la paz. Estamos a punto de acabar 50 años de conflicto. Nunca como ahora habíamos avanzado en una negociación de paz con las FARC. Congreso de la Paz.